sabemos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Amigos los Lombinos, hoy nos encontramos haciendo un convite comunitario. En esta oportunidad estamos apoyando a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Margaritas. Yo siempre he dicho que los presidentes, esas personas comprometidas por sus comunidades, también merecen el apoyo. Por eso en esta oportunidad hemos venido acá hasta su casa. Hay un compromiso grande de los vecinos, de los comunales, de los campesinos, de gente de la administración. Vamos a hacer realidad un sueño de esta familia, de que tenga su casa pavimentada. Estamos programando otras salidas. Tenemos en nuestra programación la vereda La Argentina. Ya vamos a llegar también a beneficiar con este proyecto tan lindo, cero pisos en tierra. Esta es una idea espectacular. Yo siempre le he contado a los yolombinos que no es justo que tengamos todavía familias, hermanos nuestros, que iban en sus comunidades con sus pisos en tierra, soportando en invierno el pantano y en verano el polvo. Es un compromiso. Yo pensaría que todos los yolombinos debemos de ponernos la camiseta y hacer realidad ese proyecto que tenemos de cero pisos en tierra. Por eso ayer, celebrando la antioqueñidad, esa silleta tan bonita que hizo la gente de cultura, sacando adelante, manifestando lo grande que es el proyecto de cero pisos en tierra. Vamos a continuar, vamos a hacer realidad que todas esas 1060 familias de Yolobó, ese es el dato que tenemos, 1060 familias que viven con sus pisos en tierra, al terminar esta administración podamos decir que todo fue una realidad y que ellos tienen sus viviendas pavimentadas. Me encuentro aquí en mi humilde casa, en la cual nos encontramos en un convite comunitario, gracias al proyecto de cero pisos en tierra, gracias al alcalde y a todos los presidentes que se unieron a esta noble causa, por estar aquí reunidos en mi casa, colaborando para el proyecto de mi casa. Cero pisos en tierra es un proyecto que yo sé que lo vamos a llevar no solo a esta casa ni a esta comunidad, sino a muchas comunidades de nuestro municipio, para la cual contamos con un alcalde que tiene un sentido de pertenencia enorme, y a todos los presidentes que sabemos de que están apoyando a este alcalde, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron hoy en esta comitiva. Muchísimas gracias, muy gratificante para mí. Creo que se nota mi felicidad, porque de verdad es algo muy... No, pues no tengo palabras para expresarlo. Y de verdad, a todos mis comunales, muchísimas gracias. De antemano al alcalde, a toda la cúpula que se vino de la administración, todos los entes del secretario y todo eso, muchísimas gracias. Estamos ubicados en el sector de Las Margaritas, estamos en la casa de la presidenta de la Acción Comunal, Liliana, la cual estamos haciendo un convite con amigos, con personas de la comunidad de Las Margaritas, gente de la administración, Teleyolombó, y sobre todo el entusiasmo de muchas personas, mujeres y amigos que queremos darles una mejor calidad de vida.
tienen una bella casa ubicada en un alto divino, no se imaginan, cualquier persona envidiaría tener una casa como la que tiene Liliana, pero le faltaba ese granito de arena en su piso. Y acá está el alcalde presente, Amador Pérez Palacio, brindando ese apoyo. Sabemos que él tiene un programa que se llama Cero Pisos en Tierra y aquí está contribuyendo. Es un programa de la alcaldía, pero mensualmente él se vincula particularmente nosotros como familia apoyando a alguna familia campesina en este programa. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final, dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos, es tiempo de cambiar. Alcaldía de Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos.